Estamos de vuelta en nuestra edición de Noticias. Hacemos una pausa de las informaciones para ir con la entrevista del día. Estamos con el Ceremi de Gobierno de la Región de los Lagos, don Francisco Reyes Castro, para conversar con él sobre varios temas del gobierno y obviamente sus eh, proyecciones, su trabajo y obviamente la labor que cumple él como Ceremi en la Región de los Lagos. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Luis Américo. Encantado de estar nuevamente a través de Inés Televisión conversando contigo. Bueno, eh, yo creo que usted como periodista, cierto, trabajó mucho acá en Osorno, eh, me imagino que le ha dado vuelta al tema este que hoy está en boga y que se lo hemos preguntado a los parlamentarios, senadores, no han querido referirse mucho a esto, de esta ley mordaza que se quiere implementar y que ya ha causado gran rechazo en, en los profesionales, especialmente de las comunicaciones del país. Bueno, lo primero es señalar de que, que esta es una propuesta de modificación de un articulado, uh -huh. no, no es una, una, una ley propiamente tal. Y, y por otro lado no se llama ley mordaza. Eh, esta modificación lo que pretende y busca es, eh, de alguna manera, generar eh, un trabajo de sigilo por parte de las investigaciones judiciales y, en este caso, de los tribunales de justicia, para que, que no existan eh, las filtraciones eh, que han denunciado algunos que han perjudicado a personas, que han dañado eh, honra o que han cuestionado condenado a las personas antes de ser... Eh, Cuestionadas o condenadas o formalizadas, incluso por parte de los tribunales de, de justicia. No obstante, eh, como gobierno, tenemos una mirada bien positiva de lo que está ocurriendo, que este tema esté hoy día en el, en el debate. Y por un lado, eh, obviamente vamos a siempre a valorar eh, todo articulado que busque entregar ese, ese, esa correcta, correcta discreción en el trabajo de los tribunales de justicia pero por otro lado también velar porque exista libertad de información eh, libertad en el ejercicio del periodismo entendiendo que la comunicación social es un bien público por lo tanto eh, ni, ni, ni la reserva eh, de lo que son eh, los antecedentes judiciales ni tampoco el ejercicio de la prensa eh, deben ser trastocados con este articulado. Hoy día está en el eh, Parlamento y se va a discutir en la medida... Eh, también eh, con altura de mira, en la medida que eh, los parlamentarios vayan entendiendo de que lo que se pretende aquí no es precisamente ni entorpecer el trabajo de la justicia ni tampoco entorpecer el trabajo de la prensa. Esto no es para la prensa, esto es para eh, proteger las investigaciones judiciales, pero obviamente valorando y rescatando que el trabajo de la prensa es tremendamente importante cuando queremos fortalecer la democracia. Mucho de lo que se hace hoy día en materia de investigación se genera a partir de investigaciones periodísticas y hay que valorar siempre del ejercicio de las comunicaciones y obviamente del buen periodismo. Claro, eh, los periodistas están muy preocupados a nivel nacional, sobre todo el investigativo, no, de los medios que van muy fuerte a este tipo de análisis investigación de, legítimo de las informaciones. que lo, que lo planteen con, con, con preocupación que este tema sea un tema que esté en la agenda eh, hoy día una sociedad democrática crece cuando este tipo de temas que tienen que ver con la libertad de información con la libertad de ejercer precisamente el periodismo eh, en chile y el periodismo de investigación se pone en boga porque eso significa que estamos valorando el periodismo estamos valorando la investigación periodismo de periodística y estamos valorando la libertad de expresión bueno vamos a sus temas principalmente estos avances y las tareas el inicio de la segunda etapa del gobierno de la presidenta Bachelet? Bueno, esta semana, el día lunes en Luis Américo, ustedes eh, lo han difundido también. Eh, existió una jornada de trabajo de seis horas entre el gobierno, con su con su gabinete político, obviamente encabezado por la, por la presidenta Michelle Bachelet, junto a los partidos de la nueva mayoría, que son siete, además de los presidentes de la Cámara de Diputados y, de, y del Senado. ¿Por qué? Para para generar precisamente esta carta de navegación en lo que corresponde al segundo tiempo, la segunda etapa que hemos denominado del Gobierno. Hay conclusiones importantes y también una carta de navegación que queremos compartir con la, con la comunidad. Primero, eh, hay una conclusión eh, clara respecto a que la obra gruesa del Gobierno está terminada. Eso significa de que hemos ido avanzando en lo que nos propusimos cuando, cuando planteamos el programa de gobierno que tiene tres ejes fundamentales, la reforma tributaria, que hoy nos está permitiendo financiar este inicio en la gratuidad en la educación. Eh, avanzamos mucho en la reforma educacional, que es el eje principal para luchar contra la desigualdad. Ya pusimos fin al lucro, a la selección y al copago en la educación eh, básica y media, iniciamos el proceso de gratuidad en la educación universitaria, dimos vida a la carrera docente, dignificando y resignificando. El valor de los profesores para aportar en la calidad de la educación hemos avanzado. Muy fuertemente en, en materia de amplitud, ampliación de la cobertura de la educación parvularia con nuevos jardines infantiles y salas cunas. Y hoy día estamos promulgando, la presidenta Luis Oso, hace poquitos días atrás, la ley que crea 15 centros de formación técnica estatales, uno de ellos en nuestra región de los lagos, que va a ser uno de los primeros que se inicie, que se construya y que, die, y que dé vida al, al aula técnica eh, estatal con 400 alumnos iniciales. ¿Usted siente que a la gente todavía le cuesta entender el tema de la gratuidad, sin embargo? Sin duda, porque este es un proceso nuevo, lo señalaba el Consejo de Rectores hoy, de hecho, de que este proceso nuevo eh, requiere de ajustes, requiere de mejoramiento en cuanto al acceso de la información, pero es un rompimiento de paradigma que había demandado la, la ciudadanía por muchos años. La gratuidad de la educación regresó este año a las aulas universitarias luego de 25 años. Por lo tanto, este no rompimiento va a ser fácil. no va a ser fácil, pero, pero eh, vaya, este gobierno está avanzando precisamente en tareas difíciles, complejas, pero con mucha convicción y compromiso. Y por eso que, que además de, de esta consolidación eh, que nos hemos propuesto a partir de esta obra gruesa, nos aventuramos a trabajar muy fuertemente porque eh, tengamos una reforma laboral. Que, que convoque a la mayor eh, cantidad de la población y que tenga una muy buena aprobación en, eh, en el Parlamento, una reforma laboral que lo que pretende es equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores, fortalecer la sindicalización como un eje de productividad, pero también de crecimiento y desarrollo de las empresas. Y por otro lado, que la ley de educación superior permita proyectar la gratuidad en la educación superior. Son tremendos eh, temas que no hemos propuesto para este año. Para, para, para consolidar las reformas que se ha propuesto el gobierno a partir de la demanda, de la demanda ciudadana. La buena política, eh, Luis Américo, es también honrar la palabra y cumplir compromisos. Y, y este gobierno, pese a todas las dificultades, donde hay mucha crítica y puede también haber autocrítica que es legítima que exista para ir mejorando, eh, este gobierno ha ido cumpliendo su palabra. la presidenta Michelle No han hecho cambiar el rumbo al gobierno, las críticas y lo que ha ocurrido, ¿no? El, el corazón de cada una de las propuestas coyunturales <coughs> se ha mantenido intacto la convicción sigue intacta y la energía también para enfrentar estos dos, estos dos años obviamente, eh, cada una de las reformas y cada una de las propuestas de este gobierno se enriquece a partir de la discusión. De eso se trata la democracia y de eso se trata de gobernar, poder enriquecer los proyectos y la reforma tributaria con una discusión parlamentaria que se prolongó por mucho tiempo, donde también hubo, hubo llamado a la desinformación e incluso eh, algunas miradas apocalípticas de lo que iba a pasar con la reforma tributaria. No pasó nada. Hoy día estamos financiando el gasto social con la reforma tributaria y estamos enfrentando la coyuntura económica internacional con la reforma tributaria. Era y, y, y hora. De, de, de hacer eh, justicia tributaria en Chile. O sea, usted dice que va a convencer a todos quienes dudaban, incluso estaban... Eh, es que los ah, cambios, los cambios a la medida que los vayamos experimentando, eh, Luis Américo, van, van, generando, uh -huh. van, gener, van generando también eh, aprobación y la gente experimente también un mejoramiento en su calidad de vida. Mire, hay miles de jóvenes eh, y papás de esos jóvenes que están viendo cómo hoy día están ahorrando incluso... Eh, ...pagar por los colegios donde el año pasado... ...tenían que cancelar una arancel y una matrícula... ...eso está eh, ocurriendo en la eh, educación particular subvencionada... ...que hoy día es pública... Eh, ...hay miles de jóvenes, más de 5.000 en la región de Los Lagos... ...que están estudiando gratis en la universidad... Eh, ...esas familias están cumpliendo un sueño... ...y esos jóvenes hoy día... No ingresan a la universidad por la capacidad económica de la familia, están ingresando por su mérito, por el trabajo que desarrollan en el aula, por la preparación, el esfuerzo y la perseverancia. Muchos chiquillos, hijos de trabajadores, obreros y campesinos, están viendo la posibilidad de estar en la universidad y, sin duda, eso experimenta un mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Bueno, por el tiempo vamos a los temas. Día de las regiones, ¿qué significa eso? Bueno, hoy día, hoy día enfrentamos, eh, vivimos un día de las regiones eh, que, que se consagró. Como una fecha importante en Chile, hace hace varios años atrás, cuando comenzamos a hablar de regionalización, desconcentración, pero el Día de la Región hoy día toma cuerpo con tres propuestas de gobierno que han ido avanzando muy fuertemente eh, durante este gobierno. El gobierno de la presidenta, que se ha hecho cargo precisamente de, 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 de esta mirada descentralizadora, de dar un, un, un trabajo más armónico a las regiones respecto al centro. Hoy día. Eh, estamos trabajando y hay una tramitación eh, ya en primera instancia en eh, primera, primer trámite constitucional en el senado para elegir a los intendentes regionales es decir esperamos nosotros que en el próximo eh, que, que en la próxima elección presidencial eh, eh, los tiempos vengan para también con la elección del intendente que ya estamos nos, hablando de 2017 2018 2017 y eso esperamos va, va a depender de la tramitación del, en el parlamento pero ha habido eh, un eh, un, un buen acercamiento y un buen ¿Qué va a pasar asante? ahí con los gobernadores? Eh, los gobernadores, según el proyecto, eh, esto obviamente puede tener eh, Son modifica, modificaciones, eh, se transforman y toman una figura de administración de, de, de la provincia pero tienen un, 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 un gobernador regional o una intendente regional que representa le, eh, no representa solo al Ejecutivo, hoy día representa los intereses de la ciudadanía. ¿Sí? Y eso significa que las políticas públicas van a responder a los ciudadanos, que exigen obviamente que sus representantes los representen sus intereses. Esa es una parte. Pero también estamos hablando de fortalecimiento de los gobiernos regionales, decidir eh, sus presupuestos, decidir su vocación productiva a partir de presupuestos regionales fortalecidos en el gobierno regional lo que va eh, obviamente a involucrar capacidad eh, instalada en las regiones. Y lo tercero, que es importante, que lo comentábamos antes de, de iniciar la, la entrevista, luego de 22 años vamos a generar una modificación en las plantas municipales. Es decir, que los gobiernos locales también puedan fortalecer sus plantas municipales eh, con modificaciones, es decir, modificaciones locales, ya no su, solo sujetas a ley eh, que hoy día están estancadas. Eso va a favorecer a más de 33.000 funcionarios municipales en, en el país y más de 8.500 van a mejorar eh, con su asignación profesional y sus remuneraciones, profesionales que no han podido acceder a la asignación profesional porque es modificable actualmente. Eso, eso va fortaleciendo también la capacidad de las regiones y es por eso que vivimos este Chile es todo Chile este día de las regiones con, con esta mirada descentralizadora. Ok, estamos en el tiempo nos gustaría que agregue algo más a lo mejor que quisieras destacar en estos 30 sí, lo, lo segundos. De América, en, en, en abril iniciamos un proceso importante en el país, el proceso constituyente ya con la fase de diálogos locales provinciales y regionales abril, mayo, mayo, junio vamos a estar convocando a la ciudadanía a participar eh, de estos momentos importantes para el país. La, la constitución es la madre de todas las leyes y sobre ella queremos que la ciudadanía discuta, ya no solo los constitucionalistas, como ocurrió hoy día en democracia, creemos que la ciudadanía debe participar y tiene el derecho. A, a, a construir la constitución en democracia que todos esperamos. Nosotros creemos que este proceso constituyente nos va a permitir encontrarnos como país, fortalecer la República y, obviamente, fortalecer eh, este territorio regional y provincial. Así que la invitación está abierta a estar atento a, la, a los llamados, a las convocatorias y al trabajo que ha ido haciendo el Gobierno, también con un Consejo de Observadores que ha sido pluralista, que garantiza democracia, transparencia y, obviamente, miradas distintas. Aquí caben todos no solamente un sector como han querido plantear algunos. Optimista de que entonces la gente va a reconocer lo que está haciendo este gobierno. Nosotros creemos que este año va a ser un año de consolidación y despliegue del gobierno en cuanto a sus obras. La gente va a comenzar a experimentar lo sembrado durante estos primeros dos años. Por lo tanto, la consolidación de las reformas viene también con experimentar mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, León Américo. Francisco Reyes Castro Salemi de Gobierno de la Región de los Lagos con Noticias. Vamos a hacer una pausa y seguimos revisando más información y ya estamos de regreso.